Buenas tardes. Nos encontramos en el circuito de la Granja de Tobarra, como les habíamos anunciado, con una tarde chubascosa, llueve un poquito, pero esperamos que esto se dé bien. Nos encontramos en la línea de meta, como decimos, del circuito de la Granja, donde va a dar comienzo la primera manga de 125, con 40 participantes. También tenemos a los niños en 60 centímetros cúbicos, con un total de 19 niños a partir de los 6 años y que ya han hecho la primera manga y bueno, después, más adelante, les daremos los tiempos y resultados de las correspondientes carreras que esta tarde veamos aquí. Música más genuina.
tiro de Manuel Rivas. Manuel Rivas en la posición, Moisés Bernardes, máquina número uno, el segundo posición, el cuarto, Abel Bernardes, máquina número cuatro, quinta posición.
Pues aquí en las siguientes curvas hemos salido de meta y vamos avanzando por todo lo que es el circuito de la granja. Y en este momento, la primera manga es una manga que se disputa a 30 minutos más dos vueltas. El dorsal número uno, Moisés Bernárdez Carro, ha ido, faltan 5 minutos para cumplirse los 30. Como decíamos, el dorsal número uno, Moisés Bernárdez Carro, ha circulado toda la carrera en primer lugar, seguido muy de cerca de su hermano Abel. Pero en estos momentos se encuentran a tan solo, como digo, 4 minutos de la finalización del tiempo cronometrado más dos vueltas. Es Abel quien marcha en primera posición, seguido de su hermano Moisés. Bueno, pues como les decía, estamos viviendo el emocionante mundo del motocross, un espectáculo impresionante, y vamos a conocer la opinión de los espectadores que aquí se encuentran junto a nosotros dentro del circuito. Hola, ¿me dices tu nombre? Pepe. Pepe, perdona, pero aquí no nos enteramos. Oye, ¿tú habías visto alguna vez una carrera de motocross? Sí, vengo aquí todos los años y me gusta mucho. ¿De dónde eres? Alcaraz, de la provincia. De Alcaraz, ¿pero tú tienes moto? Sí, vengo aquí a rodar los domingos y... O sea que eres aficionado de verlo y de practicarlo. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo está la carrera hoy? Muy bien organizado y el circuito un 10. Lo que están son los dos hermanos, Abel y Moisés, están uno tras otro quitándose el lugar uno a otro. ¿Quién crees tú que ganará, el número uno o el número cuatro? El uno. El uno, pero en estos momentos circula en segunda posición. Da igual, pero da lo mismo. El uno va a ganar. De acuerdo, muchas gracias, que te lo pases bien. Y si practicas este deporte, pues que lo disfrutes. Vale, gracias a vosotros. Bueno, pues la carrera va transcurriendo con normalidad, todavía no hemos visto ningún accidente, ojalá que no lo veamos, ninguna caída. Y nos encontramos junto a Manolo Gómez, el expresidente del motoclub de Elda. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Te estamos viendo muy animado, que incluso entras en la pista. ¿Qué le dices a los chavales? Bueno, pues yo me llevo una gran alegría de ver que los pilotos de Elda van bien. Y tenemos a Álvaro, que ha tenido mala suerte porque ha perdido el asiento de la moto y está perdiendo puestos. Pero Matáis ha caído en la salida, se ha quedado el último. Y va remontando muy bien y va sobre el 12 por ahí ahora. ¿Qué tenéis? ¿Dos pilotos en carrera? Sí, Matáis y Álvaro. ¿Y de los niños alguno? No, de los niños no hay ninguno, no. ¿Qué les dices cuando sales allá a la pista? ¿De qué forma se puede animar a estos chavales? Bueno, sobre todo ellos se alegran mucho cuando te acercas a ellos y les animas a continuar, ¿no? Y que... ¿Porque te escuchan? Sí, sí. Pero más que nada tu presencia ahí es el ánimo, ¿no? Sí, da mucho ánimo. Parece que no ellos no se enteren de nada, pero sí se enteran de todo, porque yo llevo mucho tiempo barcando a Colomina y cada vez que hablo con él y le digo cosas de fuera de la pista, él me escucha y me oye. ¿Y cómo van situados los chavales en el campeonato? Bueno, Álvaro Lozano, que es el más pequeño que tenemos, que tiene 17 años recién cumplidos, la semana pasada se proclamó campeón de España de junior. Y esto es campeonato de España senior, es la segunda prueba. Y en la primera prueba hizo el décimo, nada más, ¿no? Entonces, estupendo para el chaval, campeón de España junior. Campeón de España junior. Y ahora aquí en senior, pues a ver qué puede. Bueno, es joven aún, pero yo le veo con mucho futuro y creo que llegará arriba. De acuerdo, pues muchas gracias por atendernos y bueno, que tengan suerte. Gracias a la afición.
Bueno, pues estamos viendo la carrera de los peques, carrera que, bueno, es a 10 minutos más dos vueltas. Nos encontramos aquí junto a un señor porque preguntando, moviéndonos por el circuito, aquí hay mucha gente interesada por las motos de una forma u otra. Y se encuentra junto a nosotros Ramón, que me dice que es de la provincia de Valencia. ¿Concretamente de dónde, Ramón? De Alborache. De Alborache, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está pasando la carrera? Pues muy bien, está bastante bien montado y va bastante bien la carrera. Aquí Ramón parece ser que se mueve en el mundo del motocross y me han dicho algo muy particular de él, como que es que está haciendo un circuito. Sí, exactamente. Estamos preparando un circuito de supercross en Macastre, concretamente. Y tenemos pedida y creo que concedida un campeonato de España de supercross. ¿Por qué se mueve usted en este mundo? Pues a través de mis hijos. Tenían afición y a través de ellos, pues, en fin, queremos empujar un poco, puesto que esto es una cosa bastante bonita y sana. Por tanto, sus hijos practican este deporte, claro. ¿Qué conlleva este deporte? Pues aparte de que es una vida sana y demás, pues la afición y todo lo demás. Me dice usted, estamos viendo en concreto una carrera de motocross, pero usted me habla que está haciendo un circuito de supercross. ¿En qué se diferencia el supercross del motocross? El supercross es un poco más técnico y tiene, la carrera consiste en, sobre todo en saltos. Así como aquí es más de un poco de velocidad, el supercross es saltos, o sea, continuamente y más corto. O sea, es una carrera mucho más corta. Son 600 metros creo que los autorizados. Y vamos, y es eso, es sobre todo saltos. ¿Usted conocía ya con antelación este circuito? No, es la primera vez que he venido a verlo porque a raíz de lo que estamos montando estamos visitando otros circuitos para coger lo bueno de todos ellos. ¿Y qué le parece este circuito de la granja? Pues lo que he visto, pues bastante bueno, o sea, hay buen terreno, buena tierra y creo que, vamos, a lo que he visto está bien montado. Si nos ve algún chaval joven que quiera empezar en esta playa y la práctica de este deporte, que le guste, ¿qué consejos le puede dar usted? Bueno, sobre todo hacer una vida muy sana, es muy sacrificio porque hay que entrenar mucho, sobre todo vamos, en tocar bastantes circuitos porque cada uno tiene una forma técnica de correrlo y eso, practicarlo. De acuerdo, Ramón, pues suerte y muchísimas gracias por atendernos. Venga, a vosotros. Pone ahí en medio, agárrala ahí, otra. No, dame que venga, tú, venga. Ahí, bro, dale la mano. Ahí, dale la mano. ¿Lo agarraron? Dale la mano, venga. Ahí, ahí. Bueno, pues ya tenemos campeones de la categoría de 60. Se encuentran junto a nosotros Julián Simón Semmero, que es campeón de los número 3. Hola, Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy orgulloso por este campeonato y... Mira la cámara. Estoy muy orgulloso por este campeonato. He luchado mucho y me ha costado bastante porque Israel me la ha puesto bastante difícil. Y bueno, el año que viene espero hacer un buen campeonato en 80. Sí, bueno, pues como les decía, con nosotros se encuentra Julián e Israel, perdón. Él es campeón Julián, subcampeón Israel. Julián, ¿de dónde eres? Yo de Villacañas, Toledo. Toledo. ¿Tu edad cuál es? 10 años. ¿Qué tiempo llevas en el mundo de las motos? 5 años. ¿Y qué, cómo lo llevas? ¿Cómo vas clasificando el campeonato de España? Voy a primero y hoy he sido ya campeón de España. Sí. Ha sido... A ver, repíteme eso que no te he oído. Me habla muy bajito y no te he oído. Repítemelo, por favor. Que hoy ya con la carrera esta de dos primeros, pues ya soy campeón de España. O sea que te has proclamado campeón de España. Eso es lo que yo te creía que te lo había oído, pero no estaba muy seguro. Pues entonces nuestra más sincera enhorabuena, ¿no? Gracias. Oye, pues te deseamos muchísima suerte en el mundo de las motos, ¿eh? Este circuito, ¿qué te ha parecido? Muy bonito y muy espectacular. ¿Lo conocías de antes? Sí, vine hace 2 años y me gustó. De acuerdo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte y enhorabuena. Vale, gracias. Bueno, pues acabamos de hablar con el campeón de España. Ahora vamos a hablar. ¿Qué tiempo estás en el mundo de las motos? Yo 4 años. ¿Y tu edad ahora cuál es? 8. 8. Oye, ¿tú cómo vas clasificado? ¿Esto también te lleva a ti a ser el segundo? ¿Eh? ¿Esta carrera te lleva a ser el segundo o no? ¿O todavía te queda? Porque Israel, Julián nos decía que ya era campeón. Entonces, ¿tú cómo vas clasificado? Falta otra carrera, pero Julián ya se ha aplacado en Madrid. No hace falta que vaya a la otra carrera, yo sí.
para ser subcampeón de España. ¿Este circuito lo conocías con anterioridad? Sí, hace 2 años. ¿Y qué te parece? Muy bonito. Oye, a los chavales de tu edad, ¿les quieres dar algún consejo si quiere alguien comenzar en este deporte? No sé. ¿Te crea problemas? ¿Lleva mucho trabajo el estar en este deporte? Sí. De acuerdo, pues enhorabuena y gracias. Gracias. Bueno, pues hemos hablado con Julián e Israel. Julián, que se ha proclamado campeón de España en el circuito de la Granja de Tobarra, cosa que nos ha dicho en voz muy bajita y apenas lo hemos oído y nos ha creído entender. El tercer clasificado en esta carrera, que antes no lo encontrábamos, es Daniel Torres Baena. Hola, Daniel. Hola. ¿De dónde eres? De Araal. ¿Provincia de? Sevilla. Sevilla, uy, pues vienes de muy lejos, ¿no? Sí. Oye, Daniel, ¿tú conocías este circuito? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes decir de él? Pues está muy bien, pero el año pasado había mucho barro. Este año ya está mejor. Oye, has quedado tercero en la carrera. ¿Qué tal se te ha dado? Regular, porque la primera manga me he caído. Y... ¿Ah, te has caído? No lo hemos visto, pero has podido recuperar bien, ¿no? Sí. Si no te hubieras caído, ¿hubiera significado algo más? No lo sé. No lo puedes decir. ¿Te he preguntado la edad? 10 años. ¿Qué tiempo llevas en el mundo de las motos? 3 años y medio. 3 años y medio. Oye, si algún chaval de tu edad quisiera iniciarse en este mundo, ¿tú le puedes dar algún consejo? ¿Cómo? Si algún chaval joven como tú se quiere iniciar en este deporte, ¿tú le puedes dar algún consejo? Pues sí. Díselo. Un chaval que yo le puedo dar algún consejo. No sé. Oye, mira, apenas nos escuchamos. Dime cómo vas tú clasificado en el Campeonato de España. Para ahora no lo sé, creo que es tercero, creo. Si todavía queda una carrera, ¿tienes posibilidad de poder conseguir el segundo? Sí. De acuerdo, Daniel, pues muchísimas gracias y que tengáis buen regreso para Sevilla y suerte en tu carrera deportiva. A ti. Dale un besito a tu amigo, que cuando crujen las motos no nos oímos. Bueno, pues cuando tan solo faltan unos minutos para que empiece la segunda manga de 125, ya hemos conocido a un campeón de España, al niño, no recuerdo su nombre, lo tengo por a Julián. Julián Simón Semero, que ya se ha proclamado campeón de España. Y se encuentra junto a nosotros Abel Bernal Descarro, que es el campeón, ganador de la primera manga. Hola, Abel. Hola, buenas tardes. Nos decías que vienes de... De Cangas, de Morrazo, de provincia de Pontevedra. Un poco lejos, ¿no? Sí, un poquillo de aquí. Oye, a ver, ¿cómo ha ido la primera manga? Bueno, fue bastante bien, no tuve una salida buena, salí tercero. Y bueno, las primeras vueltas iba Rivas primero y mi hermano Moy segundo, ¿no? Y bueno, intenté no caer las primeras vueltas, aguantar el ritmo y a mitad de manga pasé a mi hermano y bueno, pude aguantar el ritmo fuerte y sí. Ganar la manga. Eso te íbamos a comentar, tu hermano Moisés Bernández Carro, el dorsal número uno, ha ido toda mitad de carrera. ¿Qué significa el competir entre hermanos? Pues nada, dos rivales más y nada más. Oye, ¿tu situación en el Campeonato de España cuál es? Ahora voy primero, a 4 puntos viene mi hermano Moy. ¿Y cuántas carreras os quedan? Cinco más, bueno, 4, esta y 4 más. O sea que tienen muchísimas posibilidades de ser campeón, ¿no? Bueno, menos mal, ya me tocaba, desde el 93 que no lo gano, los demás los ganó todos Moise. ¿Ya has sido campeón de España? Moise 4 veces, yo 1 solo. Pues enhorabuena, no lo sabíamos, estamos aquí muy, muy improvisados. ¿Este circuito qué te parece? Está bastante bien. A mí me gusta bastante. Lástima que los otros años que estuve aquí salí lesionado todos los años. Vaya, mala suerte y esperamos que este año no... Para la siguiente manga, ¿qué esperas? Pues ganar. ¿Tu moto, nos hablas un poco de tu moto, llevas una Honda? Sí, una Honda 125. Está bastante preparada porque estuvimos haciendo el Mundial todo el año y bueno, va bien. De acuerdo, Abel, pues muchísimas gracias y que tengas suerte, ¿eh? Y que no haya caídas. Gracias a ti. Bueno, pues sí, ahora se encuentra junto a nosotros Moisés Bernández Carro, dorsal número 1. Hola, Moisés. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por tus campeonatos de España. ¿Cómo llevas el presente campeonato? Bueno, bastante bien. En la primera prueba hice un 4.º puesto y un 1.º y aquí llegaba 2.º al campeonato, detrás de mi hermano Abel, a 2 puntos. Y bueno, en la primera manga, como ya visteis, pues
iba primero hasta que en las primeras vueltas iba arriba primero, bueno, lo pasé yo a la tercera vuelta, después me vino de mi hermano atrás, me pasó porque me estorbó un doblado, pero bueno, conseguí un segundo puesto que está muy bien de cara al campeonato. Sí, pienso que el doblado te ha molestado por aquella parte, si te estábamos grabando. ¿Qué significa ser campeón de España? ¿Cuatro veces? Bueno, es la quinta vez ya que soy, pero espero que... Perdona, eso no lo sabía. ¿Pero ya eres campeón? Sí, cinco veces. Ahora, ¿me refiero en este campeonato? No, en este campeonato no. Llevamos dos carreras y bueno, espero que en las cuatro que queden, pues, conseguir los puestos para revalidar el título, ¿no? ¿Competir con tu hermano, qué significa eso? Pues mucha rivalidad. Me tienes que perdonar, pero tengo que salir. Venga, suerte, ¿eh? Gracias. Segunda parte, ganando desde el lado de la segunda vuelta.
Bueno, pues cuando nos encontramos a la espera de la entrega de trofeos en el circuito de la Granja de Etobarra, nos encontramos junto a Manuela Parras, ella es diputada por el PP provincial, concejal de Etobarra, diputada. Al campeonato de España y nos tenemos que volcar y tenemos que promocionar el motocross. Tenemos un circuito maravilloso y vamos a intentar entre todos pues que sea a nivel nacional. Sí, ¿de qué forma participa la Diputación en este acto? Pues la Diputación yo creo que ha apoyado esta carrera con los medios con los que contaba.
y fundamentalmente pues arreglando el circuito. Después de las últimas lluvias que tuvimos a primeros de agosto en Tobarra, pues el circuito estaba mal, estaba muy mal, ha habido que echar mucha arena y entonces pues todas las máquinas, todo el servicio de maquinaria que tenemos en Diputación de maquinaria pesada, pues ha estado al servicio del circuito de Tobarra para que estuvieran hoy en las mejores condiciones. Una pena que el tiempo no haya acompañado esta tarde aquí en Tobarra, pero muy importante ya que entre los pilotos que hoy participan, de hecho el ganador de la segunda manga es 5 veces campeón de España, eso es muy importante. Sí, es muy importante, tanto en los alevines como en los mayores, hemos tenido nombres que son auténticos campeones como los hermanos Bermúdez, y yo creo que tenemos de lo mejor que está ocurriendo ahora mismo en España, tenemos aquí esta tarde y es una alegría para nosotros. De los alevines el ganador hoy se ha proclamado aquí campeón de España. Exactamente, Paulito. Jolito. De acuerdo, señora Parra, pues muchas gracias por atendernos. Vosotros. Emanuel Riva. Ahí vale. Oye, Ramos, para ello ahí. Venga, para tú ahí. Para traer a Tobarra un nuevo campeonato de España. El Don Evaristo Navarro entrega segundo clasificado al piloto granadino, el de Yamaha Motor Show de Granada, Terminator Francisco Javier Remacho. Clasificado Manolita Parra, diputada de Cultura y Deporte, Diputación de Albacete, realiza la entrega al vencedor al segundo campeonato de España, 125, número uno, Paulín Bernal. Clasificación general de pilotos, 60 centímetros cúbicos, al piloto máquina número 51, Sergi García Bá. Noveno clasificado. Piloto máquina 37, Josep Florenza Migote. Medallas no, que si no, que la medalla es para luego. Medallas no. Octavo lugar. Máquina número 35 del cordobés Pedrito. No, cordobés no. 35 de Pedrito Moreno Gómez. Castellano Manchego, no cordobés. Castellano Manchego. Pedrito Moreno. Séptimo lugar. Máquina 31 de Rubén Retuerta de Diego. Thank you.
A ver cómo lo arreglamos. Estoy equivocando hasta el sexto. Voy a la lista de participantes. Venga, se retiró la segunda manera. Acuérdame del sexto lugar, ¿vale? Quinto lugar para la máquina, número 43, de Lorenzo Santolino Sánchez. Ahora rectificamos, Cuarto lugar para la máquina, número 61, la de Antonio Toledo Gutiérrez. Tercer lugar, el señor Don Evaristo Navarro, concejal de deporte, sigue entregando y le hace el trofeo. Sí, ahora por favor, ahora rectificamos, ¿vale? Me he equivocado yo, nadie más, ¿eh? Ahora rectificamos. No marcharse ninguno. Ahora rectificamos que ha habido un error en los trofeos, ¿eh? Por mi parte, me he equivocado yo, ¿eh? Del quinto para abajo, o sea que ahora rectificaremos. Tercero el sevillano de la máquina, número 5, Dani Torre Baena. Don Juan Moreta, vicepresidente de la Real Federación Motociclista Española, entrega segundo trofeo. Bueno, pues vas a tener que entregar. Número 27, Israel Sánchez Riva. Pepe. Y primer clasificado, Manolita Parra, diputada de Cultura y Deporte, Diputación de Albacete. Manolita Parra, que va a entregar trofeo al primer clasificado. Hoy, además, nuevo campeón de España de pilotos 60 Divine, el de Villacaña, Julito Simón Ternero. Bueno, pues ya hemos visto la entrega de trofeos, nuevo campeón de España en los chavales, Alevín, un chaval de Madrid, y nos encontramos junto a Evaristo Navarro, concejal de deportes del Ayuntamiento de Tobarra y diputado provincial por el PSOE. Buenas tardes, señor Navarro. Hola, buenas tardes. ¿Qué le ha parecido la carrera? Bueno, yo creo que como siempre que se celebra una competición de motocross en Tobarra es un éxito. Hoy, una vez más, una prueba del Campeonato de España ha tenido un desarrollo, creo que extraordinario. Hay que decir que la organización ha sido perfecta. Tengo que felicitar al Motoclub Tobarra precisamente por esta extraordinaria organización y, desde luego, felicitar a todos los tobarreños y a todas las personas de los alrededores que han podido ver a lo largo del día de hoy, yo creo que una prueba automovilística, una actividad deportiva de gran importancia. No olvidemos, reitero, que es una prueba del Campeonato de España y que, por lo tanto, pues traer a Tobarra esta prueba es un reto para todos. Lo hemos cumplido y, por lo tanto, estamos satisfechos y contentos del desarrollo de hoy. La única pena, el único punto negro es lo que ahora mismo estamos aguantando, esta lluvia que toda la tarde nos estaba molestando. Sí, efectivamente, es una lástima que tengamos una prueba tan importante como esta, que hayamos tenido además tantos días de bonanza últimamente este verano y que precisamente hoy pues el tiempo no ha querido acompañarnos extraordinariamente, lo cual ha repercutido en la falta de espectadores.
lo normal es que todo este maravilloso paraje de la Granja de Tobarra pues se llene de muchísima gente que viene de fuera a visitarnos para presenciar esta prueba, para disfrutar de ella, y sin embargo hoy pues el problema es precisamente que el tiempo pues ya en este momento está lloviendo y durante toda la tarde hemos tenido problemas con él, pero en fin, de todas maneras le hemos echado muchas ganas. Creemos que la organización, reitero, se ha volcado, los pilotos han hecho todo lo que ellos saben hacer con estos magníficos recorridos, estos saltos que a todos pues nos ponen los pelos de punta, y la verdad es que al final, después de todo, pues contentos y satisfechos por el desarrollo de la prueba. De acuerdo, pues muchas gracias por atendernos y por la parte que le corresponde a Tobarra, enhorabuena. Gracias a todos vosotros. Estáis invitados a la próxima prueba, que no tardaremos en celebrarla. Muchas gracias. Aquí estaremos, gracias. Hasta luego. Julio. Julio. Bueno, pues Televisión Local de Jin, Canal 49, por hoy ya ha terminado aquí en el circuito de la Granja, pero no puedo por menos que despedirme junto a alguien muy importante que acaba de esta tarde proclamarse campeón de España, nada más y nada menos, Julio. Hola, antes hemos hablado contigo. Yo cuando transcribía que tú, o sea, que te entregaban el premio, decías que era de la provincia de Madrid. No, eres de Toledo y eres castellano manchego como nosotros. ¿Qué te parece? Pues es un orgullo. Por favor, mira para la cámara que te conozcan. Es un orgullo ganar este campeonato y espero hacerlo bien el año que viene. Y bueno, soy toledano, como has dicho, y para mí es un orgullo ganar este campeonato. Oye, ¿ha sido duro el ganarlo? Sí, me ha gustado mucho y me ha gustado bastante, he luchado mucho con Israel Sánchez y me ha costado esta prueba. Oye, cuando viajas, ¿quién te acompaña? Pues mi tío y mi padre, si se ven alguna vez, pero normalmente vamos los dos. De acuerdo, ¿piensas volver a conseguir un premio de la importancia de este? Que sí. Tú, vamos, me imagino que sí sabes lo que significa ser campeón de España. Sí. De acuerdo, pues enhorabuena por parte de Canal 49, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí el trabajo hecho por nosotros. Hemos venido bastantes personas de la emisora, no voy a decir los nombres porque ya no me acuerdo de quiénes estábamos. Y como les decíamos, desde el circuito de la Granja de Tobarra, muy buenas tardes.